Ya estamos acá, sentaditos. Sí, gracias a Dios. Y pues ahí está Eduardo, ¿verdad? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Llega, Eduardo. Ahí está, hombre, llega. Ah, yo lo voy a comer yo. Yo lo voy a llevar a mi casa. Allá, papá, donde sea, hijo. Me ves ahí, sí, a uno se sienta bien. Pero si acostabas. Levántate, chepe. Levántate, dormite. Bueno, muchas gracias ahí. Chepe, antes de comer, te lava la mano. Costeño. Costeño. Ajá. O costeño. Costeño. Ah, costeño. Gracias, amigo. Estaba un poco atrasadito, la verdad que en veces estamos ahí un poquito ocupaditos, dijo. Pero hasta hoy se hizo. Vieran que el pollo se está escaseando. ¿Hombre? Tío. Va, quita, quita, tío. Fuimos aquí en la aldea, cero grado, tío. No hay nada. Me nada. Río porque están haciendo manifestaciones y no hay movilidad. No se puede moverlo, movilizar los camiones. Eso. Va, entonces. Se fueron a traer tres pollos a la leña. Muchas gracias, costeño. Va, tío. Vamos a sentar. Y siéntese, hombre. Pues no hay. Va, gracias, amigo costeño, por brindarnos esta comida por los tres pollos a la leña. Este es pollo a la leña, mucha. Ah, sí, pollo leñaseado. Pollo a la leña, y pues se mandó a traer lo que es su gaseosa también, sus tres. Una coca, una Pepsi y una de sabor. Ajá. Siéntense, pues. Almuercen. Eso sí que gracias a nuestro amigo costeño. Ahí está, mire, amigo. Vamos a echar el almuerzo. Exactamente. Entonces, ahí sí que. Gracias, gracias. Y pues almuercen ahí. Así mismo lo dijo él. Un almuerzo, dijo. Hace la fuerza. Es cierto. Sí, cabal, de parte de costeño. Costeño. Costeño, gracias. Ajá, entonces, gracias, amigo costeño, por regalarnos un almuerzo. Le agradezco. Y pues, ¿qué nos dice Yasmin? ¿Cómo ha estado? Hola, amigos, muy bien aquí. Muchas gracias al amigo, ¿cómo se llama? Costeño. Al amigo costeño por este rico almuerzo, de verdad está muy delicioso, que Dios lo bendiga. Sí. Tiene bastante el sabor, como que es un pollo. Poco diferente que el pollo así frito, ¿va? Porque este es pollo a la leña. Tiene más rico, tío. Ajá, sin casaca. El pollo a la leña bien rico, mamá. Ah, sí. Pollo leñaseado. Ajá, pollo leñaseado. Porque está dorado al puro horno. A pura brasa. A pura brasa. Uh-huh. A puro vapor. No está con aceite, no, que puro con brasa. Ahí muchísimas gracias al amigo costeño, ¿verdad? Por hacernos eso. Los fideos bien ricos quedaron, ¿verdad? Sí, eso le dio su toquecito. ¿El fideo? El fideo pues se hizo aquí. Ajá, correcto. Y al pollo sí se fue a comprar. Es cierto. Bueno, así nos querían ver, pues. Así estamos. Mire, amigo, cómo se ve la banda de aquí para allá, mire. Calidad. Ahí está, miren, ve. Nuevo enfoque, miren, calidad, se miran todo. Y lagartijo, ¿qué dice? Pues por ahí dice que le salió lana. Es cierto. Coman, amor. Eso, entonces ahí estamos. Coman. Sí, que están. Sale a la orilla de la laguna y dice, mira que no hay nada, se mete atrás para adentro. Cuando mira que hay algo, soca a comer y para adentro. Va que el lagarto con el cocodrilo son diferentes. Sí. Creo que el cocodrilo tiene la cocodrilo trompa ahí más. Tenemos cerca, ahí el cocodrilo tenemos cerca. Lagarto. Lagarto. Gracias por el check-in. Eso. Por pollo. Nada de picante, nada de eso. No, ese es eso. ¿Y cómo ha estado, doña Estela? ¿Cómo? Me ando comiendo. Pues por aquí estamos bien comiendo este delicioso almuerzo. Gracias a esa persona que nos ha regalado, va. A todo el grupo para que comieran y que el Señor lo bendiga de que aquel ande. Muchas bendiciones, gracias. Eso. ¿Y la colocha? Ahí está la colocha. La colocha está ahí.
¿Qué? No, siempre cantaba y ella baila. Costeño dijo. Correcto, Costeño, nuestro amigo Costeño. Agradecemos bastante por habernos enviado el dinero para hacer este rico almuerzo. La verdad que lo estamos disfrutando todos, el grupo. Y bendiciones. Eso, me llega. Ahí. Así, muchísimas gracias a nuestro amigo Costeño, ¿verdad? Por brindarnos un almuerzo a todo el grupo. Que Dios me lo bendiga y bendiciones para todas las personas que nos miran. ¿Y usted qué dice, papá? ¡Oh, otro, mi papito! ¿Qué pasó? Hola, diga. Hola, amigo, saludos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué chulo, ya los nenes van creciendo! Ah, sí, van creciendo. Así que, ¿cómo es que los nenes hacen lo que el padre hace también, va? Sí, por eso. Lo que uno debe decir. Instruya al niño en su camino para que cuando sea viejo, no se apartará de ti. Decir algo así. Ya no me acuerdo qué. Versículo de sí. La mina. Ajá. Correcto. ¿Cómo que lleva? Tiene dos, va. O sea, dos, dos hijos sí. ¿Tiene? ¿Dos hijos tiene? ¿Usted tío? Dos. ¿Seis? ¿Seis? ¿Cuántos nietos? Media docena. Un nieto. ¿Seis hijos? Ajá. ¿Y el oro que cuántos años tenía cuando dio? O sea, cuando hizo. A los 18. Ajá. ¿Y ahorita cuánto tiene? 20. ¿Y vos cuánto tenés? 18. A esa edad estaba el tío. Uh-huh. Estaba haciendo maletas, tío. Así es. Maletas. ¿Y que se llevó a la mujer para su caseta, tío? Tío, pero la Nila desde siempre ha sido de aquí o no? Sí, de aquí. ¿De aquí era? Uh-huh. Ah, bueno. Desde aquí de Guatemala. De Guatemala. No, desde aquí. ¿Es de Chequen? Sí. Ah, no, yo estaba. Me siento que ahí donde pasa hay un rillito a ti. Sí, hay un rillito en la parte del río. ¿Qué dijo usted? No, que la Nila de la orilla del río vivía donde, donde ellos vivían, pues ahí pasa el río y cuando crece también sale batillo. Claro, yo por eso le digo que dolía el río, vivía porque ahí está el río, ahí lavan sus pipitas, ay, yo sé, pero ya ahí donde lavan, dice que le dio un poco miedo, porque ahorita últimamente está apareciendo un lagartillo por ahí. Ah, anda, hay lagartos. Sí, hay lagartos. Anda de negro. 17. 17 lagartos de aquí. Hay lagartos canches. Ay Dios, así nos dijeron, tío. Hay lagartos con ocho en el libro. Hay lagartos con ocho. Hay lagartos sin dientes. Con dientes y sin dientes. Ay, ay, ay. Ah, no, aquí estamos vale, contentos. Vale. Ahí estamos, entonces muchas gracias a nuestro amigo Costeño. ¿Y qué nos dice Dayana? Ahí está con su hija, ¿eh? Con su lagarto también. A la parte, ¿no es tu lagarto? Sí. Pues que muchas gracias ahí por el almuerzo hacia el suscriptor y pues estuvo delicioso y gracias y bendiciones para él. Me llega. ¿Y qué nos dice Eduardo? Es un poco delicado. Yo, ya no lo mire. Muchas gracias a Costeño por permitir este almuerzo hacia nosotros y que Dios lo bendiga. Eso, ahí estamos. Y a darle, pues. A y sigamos comiendo. Nada de picante, nada. Ah, sí, nada picante, porque vos sos un poco. Solo muy chicken. Picante. El chicken. Que no pique. De Washington. Así es, amigos, muchas gracias. Ah, correcto. Ahí está, ¿eh? Ya lo bajo, ¿no? Ya lo bajo. Ya lo coro. Oh, la tiki, si nadie le metió mano. Tiki. ¿Cómo se siente ahora con una nueva compañía? ¿Tienes compañía? Mi amiga. Enfrente lo tenés. Se hace la curiosita. Bien, te sacan a tu sonrisita, ¿verdad? Ah. Bien. Oh. Se va cocinándose a ver. Que no se vaya a salpicar. Solo que no le vayas a
a la comida, ya sabes que no le tienes que agregar nada de picante, nada. Nada de cheque. Y nada en bolsita, solo. Gracias, amigo costeño. Nosotros nos despedimos y hasta una próxima. Adiós. Va, digámosle gracias, costeño. Gracias.